muchos nos habíamos equivocado juzgando las propuestas del nuevo gobierno. La delirante reforma tributaria, la idea de suspender la exploración de gas y petróleo o la reforma pensional que implicaría la confiscación del ahorro de millones de colombianos. Creíamos que tendrían un efecto adverso para el país, que se traducirían en menos crecimiento y por tanto en menos oportunidades, menos empresas, menos inversión, una sociedad más pobre. Lo que no entendíamos es que esos efectos son precisamente los que el gobierno busca. Nosotros necesitamos exigirle también en el marco, digamos, de esta geopolítica global a los otros países que comiencen a decrecer en sus modelos económicos. A la luz de las declaraciones de la ministra de Minas y el respaldo que recibió por parte del presidente, lo que creíamos que eran efectos indeseados de las políticas petristas, ahora hay que verlos como resultados positivos. Una economía que se estanca o decrece, fantástico. Empresas más pobres y con menor producción, hay que aplaudir. Menos y peores empleos, fabuloso. La idea del decrecimiento, una que es marginal en el mundo de la economía y que tiene poquísimo respaldo en los hechos, parece ser la doctrina económica que guiará las decisiones del gobierno. Si antes creíamos que una sociedad más pobre y atrasada sería un fracaso del petrismo, ahora habrá que reconocerlo como un éxito de su proyecto político.